queridos amigos de Facebook, otra vez nos ha querido vender Rajoy la moto de los puñeteros brotes verdes, cuando en realidad lo único que hay es tierra, tierra desquebrajada por la ineptitud política. Queridos amigos de Facebook, desde el campo de entrenamiento del Manchester United, tengo que deciros de que estoy hasta los cojones de las 6 horas que nos han regalado de teatro Perico Sánchez del PSOE y Mariano Rajoy del Partido Popular. Tanto escuchar y al final no sé quién era el de la oposición y quién era el del gobierno. Se han tirado los trastos a la cabeza, que si Bárcena, que si tú, que si yo, que si tú hiciste, que si tú dejaste de hacer, que si los eres, que si su puta madre. Y lo que yo quería escuchar, por ejemplo, señores, tendría que haber dicho el presidente del gobierno, todo lo que han robado mis políticos, ¿vale?, os lo voy a devolver dividido entre los 40 millones de españoles a 1.300 euritos por cabeza. Pero no, nos ha dicho de que vamos para adelante, de que las medidas ya están tomadas, de que no sé qué, de que no sé cuánto, de que vamos a crecer, ¡vamos a crecer! De que vamos a llegar a 1 millón de empleos. Pero devolvernos lo que nos habéis robado, ¿no? ¿Eh? Un carajo para ti, Rajoy. Y otro carajo para ti, Pedro Sánchez. Que en vez de dar soluciones, la tira los trastos a la cabeza de la barba. Señores, un mojón para el debate del Estado de la Nación. Los únicos brotes verdes son estos. El trabajo del pueblo andaluz o del pueblo español. El campo y la gente que se deja el lomo aquí. Nosotros trabajando y los cabrones mintiendo. Señores, un mojón para nuestros políticos, como siempre he dicho. Y ahora, que sigan mintiendo. Que dirán luego, ¡el de la coleta! Normal, si se lo estáis poniendo a huevo, carajo. Señores, seguimos. Y mañana vamos a celebrar el Día de Andalucía con un secuestro. Os espero. Adiós. Brotes verdes. Aquí jugaba Messi cuando no defraudaba a los españoles. ¡Fuerza!